Normalmente cuando eres el mago sí que puedes poner runas. Pero bueno, acepta. Es para que te parezca básicamente toda la pantalla, lo de la pantalla. Básicamente lo tengo que poner aquí, claramente visible, tiene que ser claramente. Voy a ir a profesional. Área de guerra de Hitler, Europa Occidental, está al borde del abismo. En estos aciagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión. El ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos, pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. Hola a todos, chicos y chicas, aquí os traigo un nuevo vídeo y bueno, vamos a jugar Call of Duty. Luchamos por salvar nuestra civilización. Nuestros hijos, orgullo de nuestra nación. Llévenos con firmeza y libertad. Su camino será largo y duro. Las armas se estremecieron con violencia de la guerra. Es hora de gran sacrificio. Prevaleceremos. Ahí tenemos Call of Duty 12. Este Call of Duty trata de una de las guerras más violentas. Paul, es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieses ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Es una de las batallas más grandes de la historia. Ay, me pide el reloj y pienso, ¿para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Styles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Life. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Ayelo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel. Santo patrón de los soldados. Él cuida de mí desde Kasserine. Sussman, 3 veces en 10 segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Sussman. Bien. Me apunto. No puedo mirar.
Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos... Vale, antes de todo. Esto está basado en una de las guerras más grandes y más cores, ¿vale? Del mundo, ¿vale? Que es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial me van a censurar muchas cosas y de hecho es que a lo mejor me borro del vídeo por mostrar el símbolo de... Ya sabéis quién, los conquistadores de la Segunda Guerra Mundial. Este juego es muy gore, muy fuerte, ¿vale? Así que si no tenéis más de por lo menos 16 años, no estoy jugando porque tengo unos huevos más grandes que mi cabeza. Si tenéis 16 años y no os gusta ver sangre en los videojuegos, iros, ¿vale? Iros, porque esto es muy bestia. Y si sois muy pequeños, no lo vais a entender, y créeme, necesitáis entenderlo para escuchar todo. Vale. Vamos a continuar. Es un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Uh-huh. Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acaba engañando. Ayer no podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaré algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Oh, la reunión es a las 6, llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. Te crees especial, ¿eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. ¿El almuerzo no, sargento? Está bien seguro. Ten cuidado, Sussman. ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase, no te separes. Primero Normandía. Después el ring. Son nuestros, Daniels. Es cierto, si queréis aprender ustedes sobre el mundo, mundial, jugar este juego, porque créeme, aprendéis un huevazo. Junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando 4 años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto... es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Ellos somos nosotros, ¿vale? ¿Esta guerra? Es ahora o nunca. ¿Qué decía? Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! ¡No os quedéis en la orilla! ¡Hay que avanzar! La cabeza baja y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento, saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea, donde sea. Chicos, ¿cómo era el entrenamiento? ¿Cómo nadie me puede decir cómo era el entrenamiento? Creo que ¡por ellos, gente. Muchachos! Dios, se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. ¡No, señor! Pues deberías estarlo. Dios. Daniel, ¿puedo? Claro,
¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡500 metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Cuidado! ¡Qué diablos son de mapa! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeolas! ¡Copelson James, llevad el Bangalore a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Es la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era una orden! ¡Maldita sea! ¡Bajadla! ¡Agacha la cabeza y sigue avanzando! ¡Daniel, contigo! ¡Coge el Bangalore y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios! Vale, había búnkeres... No sabía. Había búnkeres a prueba de bombas que se bombardeaban. Antes de que recarguen, ¡muévete! ¡Tu batería de mierda! ¡Corre! 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 ¡Mierda! Monta cubierta para sobrevivir. Vale. ¡Antes de que recarguen! ¡Muévete! No, no, no. Para. Acaban de quitar el tanque. ¡Ay, wow! Esto es jodido de cojones, tío. ¿Qué cojones? Una putería de la hostia. No me ven, chicos. Mierda. Vale, el único sitio en el que me puedo poner a cubierto es el centro de la ciudad. ¡Date prisa antes de que recargues! ¡Muévete! Vale. Bueno, se ve, ¿vale? Siempre me dejo de poner. ¡Hostias! ¡Date prisa antes de que recarguen! ¡Muévete! ¡Soldado Daniel! ¡Al rompeolas! ¡Ahora destroza ese rompeolas! ¡Alcance el rompeolas! ¡Nos reuniremos allí! ¡Usa el explosivo! ¡Yo te cubro! ¡Después de entrar, avanzad hacia los búnkeres!
¡Ya casi estamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡A cubierto! ¡Bumba! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Bomba la cuarta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esto no lo mató antes de tanto. ¡A la trinchera de prisa! ¡A cubierto! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Al ataque! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A la trinchera de prisa! ¡Mierda! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Al ataque! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Mueren todos? ¡Adelante! ¡A la trinchera de prisa! ¡Para de esquilar! ¡Pero qué hacéis! ¡Dejadme ir para todos vosotros! ¡Mierda! Siempre hay que dejar a 20 de vida, tío. ¡Me mata! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Al ataque! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Adelante! ¡A la trinchera de prisa! ¡Gracias, amigo! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Uy, mal, amigo mío! ¡Voy, voy, voy! ¿Cómo se le ataca? Es un buen amigo. Un man creo que es bueno. No se rompen, rompen. Sus manos, vamos. No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos. ¡Aguanten! ¡Se aproxima fuego de apoyo! ¡Tenemos que llegar a los
estás, Guzmán. Amigo. Vamos. Ven. Marcando la zona objetivo. Vamos. ¡Camarada! ¡Toma! ¡Bien merecido! ¡Ametralladoras neutralizadas! ¡No queda nada! ¡A la parte alta! ¡Vamos! ¡A la bola! ¿Qué? Voy. ¿Qué si bajas, Marcos? ¿Sí o no? Dímelo a mí. ¿Sí o no? No. Marcos dice que no, ¿vale? Adiós. ¿Y por qué no? No, apetece bajar. Vale, esto de antes. Hola, Pierce, ¿qué tal? Tengo el botiquín. Creo que tengo que bajar. ¡Necesito el botiquín! Aquí tienes. Ay, no puedo al botiquín. Las ametralladoras acribillan la playa. Hay que eliminarlas. ¡Hay que llegar a los búnkeres! ¡Despejado! ¡Vamos!
Bueno, ya están todos. ¡Vamos, vamos! ¿Esto no se toma? Todavía no venimos con ninguno de esos soldados, ¿verdad? Yo que no tengo arma de ninguna. Y que claro, cuando la cambio, el tiro alto. Y ahí no podemos venir. ¡Está machacando la playa! ¡No resistiremos al siguiente asalto! ¡Debemos movernos! ¡La artillería nos está masacrando! ¡Sí, señor! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Cuidado! ¡Corre ya! ¡Oh! ¡Qué duda! ¡Está! ¡Dios mío! ¡Despejar los bunkers! ¡Voy a saco y se lo da!
Styles, Ayelo, conmigo. Daniels despeja el último búnker con Sussman. Nos veremos en lo alto del acantilado. Y por Dios, no dejéis que os maten. Vale, Sussman, uno más. ¡Me han comido! ¡Voy a avanzar! ¡Vamos! ¡Subnormal! ¡Vale, Sussman! ¡Uno más! ¡Pan comido! ¡Por aquí! ¡Voy! ¡Recargando! ¡Enemigos encima del búnker! ¡Ha caído! ¡Voy a avanzar! ¡Allá vamos! Andar. ¡Oh, Dios! ¡Sácame de aquí! Vamos a sacarte, no te rindas. ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡Por la izquierda! ¡Mierda! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¿Cuántos? ¡Demasiados! ¡Munición! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿A eso lo llamas despejado? Pierdo mucha sangre. ¡Aguanta! ¡Esa cabeza abajo! ¡Mierda! ¡He saltado! ¡Siguen llegando! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Oh, te tengo! ¿Cómo vas?
Se va a comer esa granada. ¡Gilipollas! ¡Corre! ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! ¡No te levantes! ¡Gilipollas! ¡Te tengo! ¡Joder, me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! ¡Hacia arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Morfina! Aguanta. Las chicas de París nos esperan. ¿De verdad? Claro que sí. ¿Y si me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual, no veo una mierda. Solo quiero dormir un poco. No, no, no. Sigue despierto. ¡Daniels! No te vayas. Estoy aquí. ¡Ayuda! ¡Que alguien busque un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará. Ven conmigo, Daniels. ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Acribilla la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Su munición, Daniels! ¡Atención, Daniels! ¡Sois más lentos que un caracol! ¡Preparaos para el combate! ¡Al llegar a la granja! ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡A la ametralladora! ¡Granada en camino! Guzmán, esto lo hago por ti. Lo hago por Guzmán. Por ti. Quita.
el muro! ¡Vienen hacia aquí! Necesito munición, señor. ¡Atención, Daniels! ¡Ya vienen nuestros chicos! ¡Mirad cómo se dispersan! ¡Conseguimos! ¡Muy bien, chicos! ¡Les hemos dado una buena! ¡Todo! Muy bien, chicos. Les hemos dado una buena. ¡Despejado! ¡Destruye el cañón! ¡Vale! ¡Daniels! ¡Termita! ¡Todos a cubierto! Buen trabajo, Daniels. Vale, muchachos. Nos vemos en el punto de reunión. ¡Vamos! ¡Vamos! Pearson, quiero un informe de bajas. Hemos perdido a muchos. Pero tomamos la playa. Por un precio muy alto. Susman. Daniels. Pensaba que lo había visto todo. ¿Se pondrá bien? Sí. Lo han vendado entero. Debí quedarme a bordo. Y lo dice ahora. Por lo de antes. Te debo una. Estamos en paz. Lo vamos viendo. ¿Hasta el fin? Hasta el final. Cabeza de playa asegurada. Acamparemos en los setos tras el acantilado. Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Ninguno estaba preparado para eso. Actuaste cuando debías. Gracias, señor. Yo... Todo irá bien. Gracias. Sí, señor. Claro que sí. Ellas son las manos de la verdadera culpabilidad. Estás muy lejos de Texas. No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa, pero te garantizo una cosa. No estuvo en la playa con nosotros. Hablan de... Hitler. Ahora me toca la operación. ¡Cobre! Vamos a dejar... para otro día.